todos y bienvenidos a un nuevo vídeo que en este caso tengo el gusto de presentaros la MSX VR Pocket. Esta máquina creada por el equipo MSX VR, Alberto del Hoyo a la Cabeza, nos trae esta máquina que en un inicio uno puede pensar que es una consola portátil o una consola parecida a las consolas chinas, pero no es exactamente eso. Es bastante más. Bueno, en todo caso, estas son unas primeras impresiones y os voy a enseñar lo que en un inicio nos puede ofrecer esta máquina. Como veis, esta es la caja. Una caja que, ojito, va a haber más de una edición. Eso lo tengo bastante claro que va a pasar, lo han comunicado. Y destacar que en esta edición que de cortesía me han enviado para reseña, os voy a enseñar pues lo que trae. No es un unboxing porque ya lo he abierto antes, pero sí que vais a ver el contenido que llevaba un poco de origen. Por ejemplo, esto es un dock, ¿vale? Esto es un dock donde aquí por el puerto USB conectas el MSX VR Pocket y que tiene aquí un para poner HDMI, para poner la carga de alimentación, ¿vale? Que es creo 5 voltios, la típica, y dos puertos USB, ¿vale? Y luego sabréis por qué estos dos puertos USB. Esto por un lado. Luego también, obviamente, lleva un cable USB-C, ¿vale? Que os lo voy a enseñar ahora, que como podéis suponer sirve para precisamente el tema de la energía, ¿no? Ahora os lo enseño, es un momento. De mientras habéis visto los datos técnicos de la máquina. Este es un cable tipo USB-C, ¿vale? Para ponerlo fácilmente. Y por último venía lo que era la propia máquina en sí, ¿vale? Que, bueno, también venían unas pegatinas a forma de la típica puli de la máquina y todo esto. Ahora os enseño lo que es la GPI Case. Aquí la veis. La máquina pues tiene un look totalmente Game Boy. De hecho, os lo voy a poner al lado de una Game Boy Tocha para que veáis la diferencia de tamaño. Que sí, que a nivel de tamaño la Game Boy Tocha es mayor, pero si os fijáis la pantalla es muchísimo menor, ¿vale? En eso salta a la vista, ¿no? También ahora vamos a ver lo que más diferencias, obviamente. De botones y todo eso tiene bastantes menos la Game Boy clásica. Pero bueno, esto es un modo comparativo, ¿no? Para que vierais. Luego aquí, lo que lleva, por ejemplo, lleva varios botones, A, B, X, Y. Estos de en medio que uno te puede, según qué casos valen para una cosa u otra. Este, por ejemplo, puedes ver los FPS, cómo va. Ya sabéis, 30, 60 Hz o lo que sea. Luego tenemos aquí el botón Start. Botón Select, una cruceta tipo Game Boy, de hecho los colores de los botones son tipo Game Boy. Aquí tenemos el volumen, que podemos subir y bajar, ¿vale? Tipo rueda. Y aquí el contraste, y también se puede bajar tipo rueda, ¿vale? Va por batería, ¿vale? Aquí esto, si lo sacas, puedes ver la placa, digamos, y de debajo, de hecho, tienes aquí una micro SD de 128 GB, ¿vale? Que lo llevará para donde se van a grabar todos los programas, ¿vale? Ahí hay bastantes maneras de pasarlos a esa tarjeta, que también os enseñaré. Aquí tenemos el jack 3.5 para escuchar música, y aquí los botones L y R, que la verdad no son lo mejor, ni son muy intuitivos, ni son de eso, pero realmente, por otro lado, hay que decirlo, los vais a usar poco. Aunque hay algunas virtualizaciones que los utilizan, pero realmente los vais a utilizar poco, esa es la verdad. Ya os diré qué casos puede que lo utilicéis. El altavoz aquí y poquito más a nivel estético. El interruptor de encendido y apagado, y aquí este que era para, bueno, para ponerlo como en standby. Y si no me equivoco, eso es todo. Realmente lo que tenemos y nada. Una vez he enseñado lo que es la máquina por fuera, está, en este caso, destacar que la máquina viene bien presentada, el material es bueno, el tacto es bueno,
la cruceta, todos los botones es bueno. Y venga, vamos a empezar y vamos a ver algo en marcha. Bueno, pues vamos a poner un poquito la Pocket, vamos a encenderla. Destacar que MSX VR, la máquina en sí original, era un ordenador que nos permitía, mediante virtualización, ejecutar nuestros cartuchos reales, incluso en la propia máquina, algo que quizá pues atrajo a muchos usuarios por eso, por la posibilidad de poner sus cartuchos originales, incluso existía la posibilidad de pasarlos a archivo y tenerlos, hacerte tus copias de seguridad, etcétera. Eso era un ordenador, a todas, todas. Te permitía poner todas las máquinas de la familia MSX, etcétera, etcétera. Eso es lo que tenía así muy destacado el MSX VR. Pero aparte de eso, también te permitía, mediante virtualización, que a efectos para quien no esté familiarizado con el tema, pues sí, tampoco se diferenciará mucho de emular, ¿no? Pero digamos que lo bueno, lo interesante en este caso, es que no solo se limitaba a la propia MSX y su familia, sino que también te permite, pues esto, poner otros, lo que en las consolas emuladoras llamaríamos cores, ¿vale? De otros sistemas, ya sea ColecoVision, Game Boy, Amstrad o lo que sea, ¿vale? Spectrum incluso y varios modelos, ¿no? Pero eso era parte de su atractivo. Lo que pasa es que además tenemos el propio modo MSX VR, que si entramos pulsando el Select y salimos de este menú visual llamado MUBOT, entramos en un entorno que es absolutamente MS-DOS, ¿vale? Tipo el 2. De hecho, los comandos tipo CD, MD, todo eso funcionan. O sea, tiene un estilo similar, ¿no? Podemos sacar además un teclado virtual, ¿vale? Ejecutar comando y podemos escribir, ¿vale? Y dirás, bueno, no es muy ágil escribir en teclado así, virtual. No, la verdad es que no. Pero lo bueno es que lo puedes hacer en un momento determinado. Puedes ejecutar y escribir de esa manera, como muchos emuladores en consolas portátiles. Eso es interesante, ¿no? Tiene su propio VR Basic, scripts, tiene muchas cosas, ¿no? O sea, una de las virtudes del MSX VR original es que puedes llegar a programar los juegos en la propia máquina. Y eso no es algo que pa parece una cosa muy lógica, pero ¿puedes hacer los juegos de Next en Next? Yo diría que no, ¿vale? Pero en cambio, los juegos de MSX VR sí que los puedes llevar a programar en el propio VR, en el modo sobremesa, en el modo ordenador, ¿vale? ¿Por qué digo el modo ordenador? Porque esta máquina de entrada, sí, es la versión pues, para jugar en portátil, pero conectándolo en el dock y todo eso, lo vuelves a efectos en el MSX VR. En digital, eso sí, una versión digital, pero lo conviertes en MSX VR y eso es la verdad, es bastante chulo. Bueno, vamos a darle al Select otra vez, vamos a salir al menú programa, vamos a volver a ese que se llama EmuBot, ¿vale? Perdonad que no haga justicia cómo se ve en la captura de la imagen a cómo se ve realmente la consola y la pantalla, que se ve realmente muy bien, ¿vale? Os voy a poner, como esto es un primeras impresiones, os voy a poner un juego de, por ejemplo, de MSX VR, ¿vale? Para que os hagáis una idea de lo que podréis ver y el tipo de juegos. Decir que, como os he dicho, esta máquina es un CM4 Raspberry y esto permite, pues, juegos de un nivel totalmente indie, juego indie totalmente. Vamos a empezar, por ejemplo, con el Kings Valley 3, un juego realizado por Demon Video Games, que a postre es el propio Alberto, y vamos a jugar un poquito y lo vais a ver. Le das y automáticamente entras en el modo. Esto es un juego de VR, no es un juego de MSX original. ¿Vale? Aquí lo estaréis ejecutando.
Podremos continuar porque ya hemos hecho un poquito. Recordar, la rueda de volumen está aquí. Y eso, ya veréis. Los juegos de MSX VR, efectos, parecen juegos indies. Y como veis, es lo bueno, que tiene sus propios juegos. Y juegos de nivel, ¿eh? No juegos. A mí me han parecido juegos bastante buenos. Pero con un poco de sabor old school, ¿vale? Aquí te está explicando las cosas. De hecho, este juego lo traje al canal. No me voy a enrollar. Pero esto es en la propia MSX VR Pocket, ¿vale? Aquí habíamos hablado y ya podríamos entrar a jugar. El volumen lo podemos subir, lo he bajado. Depende del juego, pues suena más fuerte, más bajo, más. Y ahí podríamos jugar, empezar a jugar y bueno. El juego es bastante bueno, la verdad, de los mejores para mi gusto. Y como os digo, no está haciendo justicia la imagen, la captura, a lo que realmente, cómo se ve. Y habríamos abierto la puerta. Y entraríamos en lo que es ya. Y habríamos pasado la fase, ¿vale? Como veis, un juego que del propio sistema, y es lo bueno, ¿no? Porque ahí es donde voy a salir del juego, ahí es donde radica una de las cosas más chulas de esta máquina, ¿vale? Como os he dicho, está basado en el MSX VR, la máquina original. Y esto, lo que tenemos entre manos es la versión portátil digital de la máquina y también más barata. La idea es que, y están intentando que el precio final no pase de los 200 euros, cosa que el original se va casi a los 400, con lo cual realmente es casi la mitad, más o menos. Veremos los precios finales, pero es importante ese detalle, ¿no? En el momento así, la gracia es que tú puedes jugar donde quieras, cuando quieras y como quieras a MSX VR y a sus juegos, ¿vale? Eso está chulo, sí, está muy bien, todo eso, ¿no? Pero una de las cosas buenas, digamos, en este caso, es que además de eso, en el momento en que le pones en el dock, en el momento en que le pones un teclado y le pones un ratón vía USB, que es por aquellos dos puertos USB que os enseñé, lo vuelves a efectos en la versión ordenador, a efectos totales. Y eso hace que no sea la típica consola china, porque no, esto es un sistema en sí mismo, un sistema con sus propios juegos nativos, que serían los juegos de MSX VR, que se compran vía la Store, o algunos se pueden descargar si sus autores lo ponen gratuito de otros sitios, aunque al final seguramente acabarán todos reunidos en la Store. Y esos son detalles que lo hacen pues una máquina un poco más exclusiva, más de nicho, ¿vale? Como veis, la Store te podrás comprar los juegos que han sido editados, hechos para la máquina, ¿vale? Pero ¿por qué digo que se sale del tema consola china? Pues porque cuando tú entras en el modo, te vas aquí al modo, digamos, 2, y luego pones empezar, y vas a programas, y vas a configuración, no, a system, veréis cosas como que tiene cosas que no son de consola china normalmente. Aunque lo pueden tener, no nos engañemos, pero no es exactamente lo mismo. Digamos que tiene bastantes cosas orientadas a lo que es un ordenador. Está la Store, como os he dicho, calculadora, el update, que es vía Wi-Fi, todo se ha dicho, retropie para ejecutar según las otras virtualizaciones y todas las historias. Pero también tenemos conexiones del tema de un Messenger, tenemos la posibilidad de usar Telegram, textos, PDF, el VR Basic, una serie de cosas
que es lo que os digo, un editor, ahí también NML editor, un micrófono, un visor de PDFs, de músicas, o sea, son cosas que son en sí claramente ordenador. Esto no es, en ese sentido, la consola china de turno. Y es lo que le diferencia. Entonces, si sois de los que queréis juegos a cholón y todo eso, no es la idea de esta máquina. La idea de esta máquina es algo más de poneros los juegos que queráis, aparte de los de VR, os pasáis los juegos que os interesen de esos otros sistemas, porque sí, como os he dicho, pues, tú puedes salir de aquí, te puedes salir, te puedes ir al menú visual, ¿por qué no? Al que os he dicho antes que era el EmuBot, ¿vale? Que es un entorno amigable, un entorno más pensado para gente de, bueno, que no quiere muchas complicaciones. Y ahí te puedes poner, por ejemplo, en el MSX 2 Plus, un par de juegos que metí, Nightmare y Konami Soccer, pues lo puedes dar a Konami Soccer. Y en este momento se vuelve en un MSX 2 Plus, ¿vale? Y puedes jugar al Konami Soccer. Por cierto, que está a 60 Hz, pero eso lo puedes cambiar. Puedes ponerlo aquí, te puedes ir a Earth y ponerlo como lo juegas normalmente en España. ¿Vale? Que sería así. Y aquí tendrías, pues, que es como nació originalmente esta máquina. Esta máquina nació para el sistema MSX, por eso se llama MSX VR, con su propio sistema nativo, este de juegos nativos propios, pero con la idea de que ser una máquina MSX total, ¿no? Luego lo evolucionaron y metieron otros nuevos virtualizaciones. Llamarlo virtualizaciones, emulaciones, lo que lo queréis llamar, ¿vale? Habrá quien le llame de una manera, habrá quien le llame de otra, pero a efectos hace eso, que puedas poner juegos de ZX Spectrum, de Amstrad o otros sistemas, ¿vale? Hay man las maneras de pasar los juegos de entrada a la propia consola, a esa tarjeta de 128 GB, es, por ejemplo, descargando desde el propio itch.io. O sea, tú puedes descargar el propio itch.io y automáticamente se descarga en la consola y puedes ahí realmente ejecutarlo. Por eso os digo que el concepto es muy ordenador. Realmente es el concepto del ordenador, no el concepto de coger la SD, sacarla, ponerla en tu PC y llenarla de ROMs. No es la misma idea, ni es el mismo concepto. Por eso os digo, si lo que queréis es una consola emuladora, no es el caso, ¿vale? Para mí lo más chulo que tiene esta máquina, de lejos, evidentemente, son los propios juegos de MSX VR y su carácter de ordenador completo, que, por cierto, también tienes cosas como Chrome o cosas similares. Por ejemplo, salimos aquí, nos vamos, salimos de aquí. Por cierto, cuando veis este menú se le pueden poner carátulas poniendo el mismo nombre que el archivo, ¿vale? Ese tipo de detalles se pueden hacer. Y aquí nos pondríamos, por ejemplo, en System. Es que hay muchas opciones. Esto da para un directo, que es lo que pretendo hacer con el autor, y da muchas opciones, ¿vale? Por ejemplo, si ponemos este programa llamado OpenBox y aquí le damos a Applications y ponemos Internet, pues aquí tenéis, por ejemplo, ejecutar el navegador, el Chromium. Como veis, la idea es una versión, repito, una versión consolidada portátil de lo que es ese ordenador, ese MSX VR. Está cargado de posibilidades. Lo de poder programar en la propia máquina es cierto, se puede hacer. O sea, es un sistema en ese sentido autónomo. No tienes la obligación de pasar por el PC para llegar a esto, ¿no? Y eso lo hace diferente en ese sentido a las consolas enfocadas directamente en el jugar y ROMs. No va por ahí el tiro, ¿vale?
Tiene muchas opciones, muchas cosas, y ya os digo, las virtualizaciones, todas las historias. Hoy solo os he enseñado, ahora mismo solo os he enseñado a MSX. Solo os he enseñado algún juego de la propia, del propio sistema. Pero es que puedes poner Spectrum, puedes poner Mega Drive, de ahí que tenga más botones. Aunque ya os he, como os he dicho, las cosas como son, el EL y el Orbe no. No son muy intuitivos ni son muy agradables de usar porque se quedan muy para adentro. Son... Pero realmente los vais a usar en muy pocos sistemas. Son sistemas que son de un disparo o de dos a lo sumo. O sea, que vais a utilizar básicamente cruceta y estos botones. Bueno, esta es la parte portátil a muy grandes rasgos. Ahora paso a ponerlo en el dock. Y como veréis, pues será lo mismo, pero en un entorno absolutamente ya en el ordenador. Eso facilita, pues, ver a veces las actualizaciones también las puedes hacer ahí. Por ahí puedes meter, por este puerto, por estos puertos, puedes meter un teclado y un ratón, por ejemplo. Pero también podrías poner, si te pones algún adaptador, algún USB más, un ladrón USB, podrías ponerte directamente a la máquina, le puedes meter los juegos vía el USB, con lo cual hay opciones, puede ser online o puede ser conectándolo aquí, es una otra posibilidad que veréis en nada. Pues nada, vamos a pasar a esa siguiente opción, que es la versión dock, y a ver qué tal. Aunque ya os digo, estamos ante una máquina que no deja de ser la versión este Pocket, una versión económica, digital y portátil del propio MSX VR, que a su vez, conectándolo al dock, lo vuelves en el ordenador en toda regla. Pues nada, vamos adelante, vamos a ver la parte sobremesa y ahí pondremos un poquito más, ¿por qué no? Alguna virtualización de Spectrum y algún otro sistema. Vamos adelante. Pues aquí tenéis, capturando desde el móvil como puedo. No es el mejor sitio en la cocina, pero bueno, como se puede. Y aquí estaríamos en el 2. Antes no habéis podido bien las letras porque la pantalla no acababa de pillarlo del todo bien. Pero aquí ya lo veis. Realmente se ve bien, está actualizado. Y aquí podríamos ejecutar, hacer, yo qué sé, comandos, hacer, por ejemplo, puedes hacer un dir. Y te sale lo que hay, ¿no? En la carpeta SD Drive, que es una carpeta que ahora tengo visible, ¿no? Por ejemplo, podríamos poner en descargas y ver lo que hay en descargas. En este caso, si miramos, veremos que hay varias cosas. Hay una aplicación, hay diversas cosas, un bat que te permite entrar en un FTP, diferentes historias, ¿no? Tenemos el remake de la sorpresa, por ejemplo. Entre otras cosas. Esto podríamos entrar y ponerlo de nuevo a través de lo que es el propio EmuBot. En concreto, en algo del EmuBot. Voy a poner System. Veis que ahora ya es un ordenador completo, o sea, con su sistema operativo a lo tipo MS-DOS y otras historias. Vamos a poner System. ¿Vale? Y vuelve al menú de sistema. Que ahora os aparecerá, veis los iconos que os decía antes. En mi tele queda un poco cortado de arriba y de abajo, pero es cosa de esta tele, por lo que veo. Porque en otra tele que lo puse no pasaba eso, ¿vale? Pues por ejemplo, si vamos al Fire Explorer, Explorer del MSX VR, aquí tenemos esa carpeta de antes y aquí tenemos la sorpresa. ¿Recordáis este juego de Frame? ¿Lo recordáis, verdad? Este directo que hice con el Frame, teníamos la sorpresa. Y subimos el volumen, entramos en el juego así. ¿Vale? Esto que me sale aquí cortado, ya os digo, si le, bueno, incluso hay que tener en cuenta que hay un modo, puedes configurar la resolución. A lo mejor en este caso no tengo la resolución adecuada para el juego, ¿vale? En esta televisión. Aquí podemos salir, era un momento que veáis que puedes ejecutar algo que no esté en el EmuBot. Vale, ahora saldríamos de aquí también, volveríamos a salir. Por ejemplo, mira, esto es la MSX VR Store. Diferentes cosas que os puedo enseñar en un momentito para que veáis
diversas cosas, opciones, ¿no? Ya os digo. ¿Veis? Aquí tendríamos, podría, aquí es donde puedes comprar los juegos o jugarlos directamente o lo que sea, ¿vale? Es muy fácil de hacer, se puede hacer por con tarjeta, súper sencillo. En este caso tengo todos, ¿no? Entonces no hace falta de eso. Podrías actualizar el cartucho, etcétera. ¿Vale? Aquí lo veis. Estos son iconos como en MS-DOS o que diga como en Windows realmente, ¿vale? Bueno, unas opciones que os podría mostrar, como veis, totalmente ordenador. En el config podemos meter todo lo que queda. O sea, podemos aquí, lo que os decía del vídeo, por ejemplo, ahora lo tengo a 640 por 480 a 320. A lo mejor en esta máquina pues le convendría otra resolución mejor, ¿no? En este caso lo tengo así. También hay que decir que cuando tú lo pones en la portátil, pues a lo mejor te conviene una resolución más que otra por X, porque se ve mejor, las letras más grandes y tal cual. Esto lo puedes hacer. Joysticks, mandos USB funcionan, puedes configurar muchas cosas, el tema del sonido, etcétera, ¿vale? Todo, como veis, es muy Windows del principio, más Windows 95, diría, más que lo actual. GameDB, bueno, es que tiene tantas cosas que comentar, es demasiado, es cosas que voy utilizando porque voy usando para hacerlo, digamos. Pero bueno, el tema es que cuando tú te pones por ejemplo, también puedes entrar a jugar aquí a los juegos, por aquí, ¿no? Puedes entrar y ver este remake del Mass Effect Game, ¿vale? Que hizo un remake. Lo puedes jugar por aquí también, ¿vale? Keyboard, joystick, keyboard. Como tenemos conectado un keyboard. El joystick USB, que sería, si tú le pones un joystick, pues iría por ahí, ¿vale? De hecho, cuando tú juegas en la portátil, tienes que poner ahí joystick USB, porque es con el mando de la. Los mandos de la consola, digamos. Los mandos de la consola portátil los considero un joystick USB. Bueno, aquí un remake sencillo hecho por Alberto para demostrar cosas de la que se pueden hacer fácilmente, bueno, fácilmente, no tan fácil, pero se pueden hacer con la máquina, etcétera, ¿vale? Daremos a salir. Y nada. Uno de los menús que nos había enseñado hasta ahora es este que pulsando ESC no pasa, aparece diversas opciones, ¿no? Del sistema, como es explorador de archivos, copia de seguridad de un cartucho, restaurar una copia, apagar, actualizar el sistema, descargar un cartucho, jugar a un cartucho, actualizar catálogo, etcétera. Actualizar catálogo es interesante porque si tú metes los programas en una carpeta llamada EmuBot, como este programa, digamos, este launcher, podríamos llamarlo, te catalogaliza lo que hayas metido. Por ejemplo, los TZX te los asocia a Spectrum, los puntos ROMI de SK de MSX te los asocia a MSX. De esa manera, rápidamente, te los pondrá en el menú visual en su máquina, ¿vale? Vamos a hacerlo, de hecho, vamos a dar al espacio, actualizamos el catálogo, entra en el GameDB, que ahí ve todo lo que va a cada sistema, en teoría lo ha hecho, si ahora te vas, haces un ESC y vuelves aquí, tienes dos juegos, ¿vale? Dos juegos disponibles, daremos y a ver qué juegos son. Tenemos uno llamado Dark y el 3D Monstruos. Vamos a darle al 3D Monstruos, que era un juego que cargaba muy rápido, ¿vale? Un juego muy clásico. ¿Vale? Lo pondremos, yo creo, en modo 48K, ¿vale? En modo 48K funciona como un 48K. Load, comillas, comillas, que será aquí, aquí no, pues será aquí. Le ponemos un load, comillas, comillas. Se pone a intentar cargar, te vas al menú desplegable y aquí en tape le das a play, ¿vale? Y ahora empezaría a cargar, ¿vale? Empezaría a cargar a velocidad real, no a carga rápida. Esta virtualización funciona como el Retro Virtual Machine. De entrada carga a velocidad normal. Se puede hacer una pirula, que es darle aquí, poner speed del programa al máximo,
¿Vale? Y cuando acabe de cargar, volverlo a normal. Así de esta manera está yendo al máximo de velocidad del procesador y cargará en nada, ¿vale? Lo tendremos cargado. Este es muy corto, ¿vale? Ya está, de hecho, cargado, lo vuelvo a la velocidad normal y ya puedo jugar al juego normal. Elige nivel de dificultad, le pondremos el 1 y vemos este clasiquísimo juego de New Generation ejecutado como en el MSX VR. Básicamente sería eso. Ya os digo, mi tele, esta tele en concreto, me sale un poquito del margen, pero en otra televisión que tengo se ve perfectamente abajo todo y todo eso. Pero como veis, funciona perfectamente, ¿vale? Y hay más sistemas, incluido Game Boy. Game Boy, claro, Game Boy y Game Boy Color lucen en modo portátil. Todo esto os lo enseñaremos cuando haga el directo con Alberto, ¿vale? Un poquito más a fondo, hablaremos de estas cosas un poquito más a fondo. Para terminar, vamos a poner otro juego, pero ahora visto en pantalla grande, que luce más. Vamos a poner uno un momentito. Les voy a poner el Hollenburg, que este juego, si recordáis, este lo traje al canal. Y lo puse en su versión Switch, ¿vale? Aunque el amigo Víctor Llamazares, desde aquí un saludo a VR Motor, lo puso en lo que era el VR. Yo lo estoy haciendo lo mismo, pero en la Pocket. Como veis, la Pocket está funcionando como el ordenador, ¿vale? Lo único que no tienes las entradas de cartucho, evidentemente. Esto es una, no deja de ser una portátil, ¿vale? Entonces, pero por lo demás está funcionando como debería de funcionar, o sea, como un ordenador completo. Por eso os digo que este aparato no lo puedes juzgar como una consola china, porque no es el mismo concepto. ¿Vale? No es el mismo concepto. Como veis, es un ordenador y aparte ya os digo, puedes navegar, ya os lo he enseñado, con Chromium, puedes... bueno, es que tiene muchas cosas. Y claro, esto lo distancia de lo que son los juegos, las consolas chinas, ¿vale? Como veis aquí, pues podría jugar al juego, y etcétera. Aquí donde está el disparo, un poquito agacharse, saltar, etcétera. Bueno, pues nada, básicamente era esto, enseñaros un poquito las posibilidades de esta máquina. ¿Qué es lo que os digo? No es una consola china al uso, es algo más, es un ordenador portable, portalizado, que con el dock lo vuelves en el ordenador y sin el dock tienes una consola portátil que te permite jugar estos juegos de VR que están muy buenos, a mí me gustan bastante, tienen un punto retro bastante bueno y en todo caso yo creo que la máquina no la recomendaría para gente que quiera consolas chinas y jugar a ROMs y ROMs, no va por ahí, pero a los que queréis una especie de ordenador, básicamente, un sistema con juegos nativos. Y lo queréis disfrutar en cualquier sitio, gracias a cuando está en el modo portátil, pues esta es una buena opción. Como os he dicho, se va a intentar que el precio esté por debajo de los 200 euros, lo cual lo hace la opción más barata de jugar al MSX VR. Pues nada, agradecer una vez más al equipo del MSX VR que me haya dado esta máquina para reseña. Y pronto haremos un directo, hablaremos más a fondo, veréis cómo se hacen las cosas más a fondo con esta máquina. Y bueno, si os interesa, pues os dejaré en el enlace, en el cajetín, toda la información para que accedáis a estar al día de lo que se publica de esta máquina. Pues nada, un fuerte abrazo, nos vemos pronto, un saludo, chao.